Señor, abre mis labios. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco, hecho de luz concreta, espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta, de los profundos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son recientes en la rosa, se espesa la abundancia del mundo a mediodía. Fiestas de corazón en cada cosa. No hay risas y bailas, montes si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia, vivir es este encuentro, tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado, mirarte es resistirte. Dejar tanta hermosura en tanta guerra, que el hombre no te obligue, sino a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, corrientes de agua. Dios mío, no te busca a ti, Dios mío. ¿Quién es el Dios del Dios vivo? Cuando entraré a ver el rostro de Dios, las lágrimas son mi pan, noche y día. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza. Como marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza.
alabanza en el bullicio de la fiesta. Porque te aturbas, alma mía, porque te me turbas. Espera en Dios y volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo. Desde el Jordán y en el Mojón y el monte Perú. Una cima grita, otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. Venía el Señor, me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Dile a Dios, roca mía, porque me olvidas. Porque voy andando sombrío, obstinado por mi enemigo. Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me pregunta, ¿dónde está tu Dios? Porque te acongojas, alma mía, porque te me turbas. Él espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando entraré a ver el rostro de Dios. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos. Para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renuevos prodigios, permite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a ti nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llenación de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Momento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje, la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe al recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su vida llega al otro extremo.
del cielo. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle: consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre.
Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. Líbranos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
¿Cómo? Ah, yo pensé que... Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes, diáconos, colaboradores, encomendándonos a la bendición del Señor, pidiendo la bendición para todos ustedes, visitantes, peregrinos, feligreses, por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. También pedimos a Dios por todos los bienhechores, vivos y difuntos. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados, y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados,
y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que bajo su inspiración sepamos discernir lo que es recto y experimentemos siempre el gozo de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los números. En aquellos días, los israelitas se quejaban diciendo: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos? Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer. El maná era como la semilla del cilantro y su aspecto como el de la resina aromática. El pueblo se dispersaba para recogerlo. Lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero. Luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de las familias, a la entrada de su tienda. Eso provocó la ira del Señor, y Moisés también, muy disgustado, le dijo al Señor: ¿por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido o le he dado a luz para que me digas: toma en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que juré darles a sus padres? ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda esa gente que me dice llorando: queremos comer carne? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. Palabra de Dios. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. El Señor, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentiría en mi mano sus contrarios. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Los que aborrecen al Señor tratarían de adularme, pero su suerte quedaría fijada. En cambio, Israel
comería de lo mejor del trigo, y yo lo saciaría con miel silvestre. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Con el favor de Dios, estamos iniciando esta nueva semana y escuchamos la palabra del Señor que nos ilumina para nuestra vida y que eso sea efectivamente una manera de vivir prácticamente en cada momento. Escuchamos la palabra de Dios cuando el pueblo israelita marchaba por el desierto, como nos dice el libro de los Números. Desesperadamente se quejaba por no tener alimentos y comer solamente el maná. Esa larguísima travesía por el desierto nos hace pensar en la escasez, la carencia, el sufrimiento del ser humano en general.
En esos momentos, el ser humano reconoce su pequeñez, su incapacidad propia para seguir adelante, y también reconoce su necesidad del favor y el auxilio del Señor Dios. Y es lo que escuchábamos, hermanos, también en la lectura del Santo Evangelio. Jesús vio a la muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Esa frase, hermanos, nos dice muchísimo de quién era Jesús, de cómo sentía y cómo actuaba en nombre del Señor Dios. Así de sencillo, al Señor lo que le importa es la gente, las personas. No pone condiciones, no se evade, no es indiferente. Jesús levanta los ojos y ve delante de él a personas que sufren. Y eso es suficiente para merecer su atención y ocupación. Basta ver su dolor, su soledad, su sufrimiento. Jesús vio a la muchedumbre, se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Así vemos lo que siente Dios por nosotros, hermanos. Jesucristo nos enseña que Dios ama a todos sus hijos sin condiciones. El Señor se siente tocado por el dolor humano. Y en este contexto nos dice el Evangelio cómo Jesucristo realiza el grandioso milagro de la multiplicación de los panes para alimentar a más de 5,000 personas. Dice el Evangelio, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Con esa milagrosa multiplicación, hermanos, prefiguraba lo que iba a realizar en la última cena con sus apóstoles, cuando instituye el sacramento de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, porque esto es mi cuerpo. Con el mandato explícito a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía. Y así, Jesucristo sigue bendiciendo, alimentando a las multitudes por medio de su iglesia. También hoy, el Señor nos reúne en familia, nos alimenta con su palabra, con su evangelio, palabra de vida eterna. Nos alimenta con su cuerpo y su sangre, pan de vida eterna. Este es el maravilloso banquete que nos ofrece Jesucristo en la misa. Esta es la mesa que Él ha preparado para nosotros. Dichosos los que participan en la mesa del Señor Jesús. Por eso, hermanos, ante la generosidad del Señor, nosotros, los que asistimos a la misa, a este banquete del Señor, no dejemos de comulgar la Sagrada Eucaristía, no dejemos de recibir sus sacramentos, la Eucaristía, la confesión principalmente. No pongamos pretextos, excusas evasivas. Qué pena, hay personas que llevan ya mucho tiempo, meses o hasta años, y lamentablemente han dejado de comulgar, han dejado de recibir los sacramentos. Qué tremendo, qué lamentable. Y sí, aunque recen, aunque lleven su medallita o crucifijo en el cuello, aunque tengan sus imágenes benditas de la Virgen María o de los santos,
pero si les falta recibir la comunión eucarística, les falta lo principal, lo más importante de nuestra vida cristiana, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Recordemos cuando Jesús habló de la Eucaristía, que este alimento no solo es bueno, no solo es útil, sino que es necesario. Es una condición de vida para todos los discípulos. Cuando Jesús decía, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Así pues, hermanos, dispongámonos, que no dejemos pasar mucho tiempo, que no nos ausentemos, nos distanciemos de Jesucristo, de los sacramentos, de la Eucaristía. Nos hace bien, es necesario, nos conviene recibir la Sagrada Eucaristía en gracia de Dios. Y esto mismo también es lo que viene a enseñarnos María Santísima de Guadalupe. La Virgen María es la persona que mejor nos puede ayudar a comprender la grandeza de la Eucaristía, porque ella ha vivido con Jesucristo una profunda relación. Pues es su madre y toda su vida dedicada a Jesucristo, primero en la aceptación y en la espera de su nacimiento, luego durante toda su vida pública, hasta los pies en la cruz, en la resurrección, en Pentecostés, y continúa ella hasta nuestros días como madre, discípula y maestra. Y al presentarse al humilde San Juan Diego aquí en el Tepeyac y viendo ahora su bendita imagen, vemos que ella nos trae en su vientre inmaculado a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Ella es un sagrario viviente de amor y nos lo sigue dando en esta sagrada liturgia de todos los días, aquí en este altar. Ella ha sido la perfecta evangelizadora de nuestros pueblos. No ha habido quizá pueblo que se haya evangelizado tan pronto como el nuestro, porque no ha habido pueblo que haya tenido un apóstol, una misionera como el nuestro, la Santísima Virgen de Guadalupe. Ella nos conduce a Jesucristo, a los sacramentos, como madre solícita que procura nuestra felicidad. Nos pide que vivamos centrados en su Hijo Jesucristo, en la Eucaristía, en la comunión. Así pues, hermanos, ¿qué nos queda sino darle gracias desde lo íntimo de nuestro corazón por su gran don de amor? ¿Qué nos queda sino decirle que confiamos en ella y que tranquilos estamos en su regazo? Porque sabemos que la tenemos por madre nuestra y a su Hijo Jesucristo como nuestro único Salvador, y que de Él recibimos este alimento, su palabra y su Eucaristía, su cuerpo y su sangre, pan de vida eterna. Amén. Vamos a continuar con nuestra oración. Nos ponemos de pie. Presentemos con toda humildad nuestras súplicas al Padre que está en el cielo. Después de cada petición diremos todos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que desaparezca el odio en el mundo, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que admita a nuestros difuntos en la asamblea de los santos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que nuestro trabajo de hoy sea provechoso a nuestros hermanos,
Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras plegarias. Ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentado. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Así sea. Santifica, Señor, los dones que te ofrecemos y purifica nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque Él, después de subir al cielo, donde estás sentado a tu derecha, derramó sobre tus hijos de adopción el Espíritu Santo que había prometido. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te aclamamos ahora y siempre diciendo: Santo.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Sixto II, Papa y sus compañeros mártires, San Cayetano, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna,
Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Thank you.
De pie. Que la fusión de tu Espíritu Santo, Señor, purifique nuestros corazones y los fecunde con la aspersión íntima de su divino rocío. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Amén. Hermanos míos, les recordamos por parte del Venerable Cabildo esta invitación de los días 12 de cada mes. El próximo sábado es 12 de este mes y tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Recuerden, nos vemos en la explanada del Bautisterio. Obviamente traer su rosario, una velita y el paraguas por si acaso, porque no se detiene el rosario aún con lluvia. Así que ojalá que puedan acompañarnos y si no, desde sus hogares recen un rosario al mismo tiempo, a la misma hora, para unirnos a estas intenciones. Próximo sábado 12, 7 de la noche, los esperamos en la explanada. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. La alegría del Señor sea su fortaleza. Pueden ir en paz.